En el día de hoy vamos a entrevistar a Alba Di Lorenzo, una de las amigas de Caroline del Valle, que pensábamos que podría estar el otro día en ese directo que hicimos con Lourdes. Al final no pudimos concretar, pero que en el día de hoy sí podemos hacerle esta entrevista. Muchísimas gracias, Alba, por pasarte por aquí por nuestro programa de entrevistas. De nada, Maide, que gracias a ti y por poder colaborar en lo que pueda. ¿Nos podrías dar como una breve iniciación de quién eres para que la gente en la entrevista sepa un poco más y nos adentremos ahora en todo el caso de tu amiga? Vale, yo me llamo Alba y pues antiguamente, cuando tenía 15 años, no, 14, 13, 14 años, me juntaba con ellas. O sea, conocí a un grupo de chicas, yo, por redes sociales también, que se llamaban LN. Y pues a raíz de ahí fui conociendo a las integrantes del grupo y me fui relacionando con ellas hasta que al final me dijeron de unirme al grupo, y en ese grupo pues estaba Carol. Y yo ya la conocí a ella anteriormente porque yo me juntaba con sus primas, que tiene dos primas, y pues yo me juntaba con, bueno, tiene muchas primas, pero con dos de ellas yo me juntaba con ella de pequeñas. Entonces, pues yo creo que ella también la había visto de pequeña y ya teníamos relación de confianza. Y nada, nos juntábamos para salir de fiesta, ir al Apple, las quedadas por la tarde, tomar algo, o sea, ir al Burger King a comer y tal. ¿Y cómo, o sea, cómo es Caroline? ¿Cómo tú la recuerdas? Pues yo la recuerdo muy risueña, muy, muy guapa, la verdad era muy inocente, bueno es, y pues es que era, la palabra que la describe es buena, porque no tenía maldad ninguna. Bueno, algunos familiares de Caroline la recuerdan también en prensa, en algunos medios, que ella era muy infantil, que aún era una sí, niña, ¿no? Sí, por eso se dejaba llevar. No es que no tuviera personalidad, pero sí que los demás, lo que hacían, pues ella a lo mejor quería hacerlo y así, como todos los niños que de esa época. Que yo, en verdad, yo no salía mucho con ellas tampoco. Me juntaba varios, pero entre semana pocas veces, porque yo tenía mis cosas que hacer. Pero mayoritariamente era eso, salir de fiesta, lo que hacíamos. ¿Y ella era, o sea, o es, en aquel momento, era muy sociable, era muy abierta a conocer gente? Sí. Súper sociable, súper simpática, muy buena niña, lo que he dicho. Siempre dando la mano a la nueva gente. Muy, muy buena, la verdad. Había gente del grupo que era más borde, más distante, ella no, ella siempre abierta, se relacionaba. Recuerdo haber visto un vídeo tuyo de TikTok que creo que se hizo bastante viral. Después de ahí hay mucha gente que me decía si yo podría entrevistarte o hacer alguna entrevista, como en este caso estamos aquí, pero había mucha gente que estaba como comentando o que te criticaron mucho en el vídeo, por lo que estuve comprobando, que sí. ¿Por qué no habías hablado nunca y ahora decías ese vídeo, ¿no? Sí, pero la realidad es otra, porque yo cuando pasó todo esto, porque yo estaba hablando de anteriormente cuando ella no había desaparecido, pero en el momento que desapareció ella, que fue el día que fuimos a InTime. Un día fuimos todas a Intam y estaba ella, que teníamos una foto fuera. Y yo estaba con mi mejor amiga, que es mi vecina, que estaba en el grupo también nuestro. Y yo siempre iba con ella porque nosotras nos íbamos juntas a casa. Entonces, pues a la salida de Intam me vino la Carol y me dijo, ta, déjame algo, porque tenía frío, iba con una camisetita, porque hacía calor, y le dije, bueno, digo, toma, digo, le di mi camiseta de flores, una camisa de flores, y le dije, toma, y me dijo, vente al Bora, y, o, sí, al Bora era,
Y yo digo, no, no, tata, que no puedo ir porque mi madre me va a matar, porque yo tenía que estar en casa a las 10. Y me dijo, bueno, vale, no sé qué. Y al día siguiente yo recuerdo que cuando me enteré fue como un shock para todas, no nos lo creíamos, pero para mí yo fue súper impactante. A raíz de ahí yo también he cambiado mucho y mi vida ha cambiado muchísimo porque te das cuenta de muchísimas cosas. Y entonces, a raíz de ahí, todas empezamos a colgar carteles, a poner cosas en el Instagram, en el Facebook, que era la época del Facebook, en todas las redes sociales, nos llamaban a todas y nos decían, está aquí, está allí, está allá, la han visto aquí, y nada era cierto, y íbamos corriendo, está en este metro, está en donde. Luego, cuando se calmó un poco las cosas y ya vimos que de verdad no se había podido escapar, ni había podido ser una broma, ni un juego, pues ahí ya como se calmaron las cosas porque empezaron a interrogar a la gente y todo el mundo sacaba sus conclusiones y sus historias que luego no tenían nada que ver entre ellas. Entonces ya era todo mucho más extraño porque no se entendía muy bien nada. Luego de eso yo sí que me recuerdo que me puse, yo fui a las manifestaciones, fui a las tres primeras manifestaciones con otra chica del grupo, mi madre también, su madre, mi prima incluso, y fuimos ahí para poder hacer voz. Luego de eso también me acuerdo que nos pusimos en contacto con la madre, que fui con mi madre, estuvimos yo, mi madre, su ma la madre de Carol y la madre de otra integrante del grupo y la madre, como para intentar hablar, intentar qué había pasado, qué había sucedido. Ella nos contó un poco la situación, que no le daban voz, que la policía no le hacía caso, que tenía que pagar a un detective y que no le daba y tal. Y pues no sé, yo de parte de dinero no podía hacer nada porque en ese momento yo no me mantenía ni a mí misma. Entonces, pues en esa parte no podía ayudar, pero yo sí que siempre, hasta siempre en sus cumpleaños, siempre me acuerdo de ella, le pongo de todo. Lo que pasa que al final, ya con el tiempo, pues duele y a lo mejor, no sé si es mejor dejarla descansar, si cualquier cosa. Recuerdo que tú me estabas comentando sobre esa última vez que tú la viste. Fue la tarde antes de desaparecer, ¿verdad? Sí, la misma noche. Pero tú, la noche que desaparece, tú, o sea, no estás allí con todos ellos. No, no, yo me fui a casa. ¿Y cuándo es que tú te enteras? Es ya al... Nosotras teníamos un grupo que se llamaba Ajá. LN en el WhatsApp. Entonces, automáticamente cuando pasó eso, es que no me acuerdo muy bien. Pero no sé quién dijo que la situación, no sé si había sido Silvia o Liz, pues dijeron la situación que había pasado, dijeron, Carol se no aparece, no sé qué, habíamos quedado aquí y pues no ha llegado, pero eso a la mañana siguiente, porque yo estaba durmiendo, yo cuando me desperté, porque fui al cole y todo, pues yo vi y yo ya lo vi a las 5 y ahí dije, pero ¿qué está pasando? Entonces dijeron, como vamos a esperar a ver si aparece, porque decían que era que se podría haber ido con un novio, que era un juego de niños, o que se podría haber quedado sin batería y haberse perdido, no sé, y haber llegado más tarde. Y luego ya cuando la madre, pues, dijo, oye, ¿qué está pasando? Y le avisó a la Silvia, pues la Silvia puso, oye, oye, que ha desaparecido, que ha desaparecido, y pues todas empezamos a buscarla, a buscarla, a buscarla. Pero Pero ¿no crees nada. que Silvia tarda demasiado en decir que Carol ha desaparecido y que no ha quedado en su casa? Yo sinceramente, la verdad, yo soy muy sincera, Silvia, desde mi punto de vista, no, que a lo mejor le puede doler de otra forma o no lo sé. Pero no veo que sienta mucho la pérdida y mucho no lo he visto en todo este tiempo tampoco. Y es eso que yo, que
soy una persona que yo la conocía, pero era mi amiga, pero es eso, ella ha compartido muchos más momentos, muchas más historias, mucho más con todo, Carlos, ¿no? Y yo te lo juro que yo lo paso mal, yo hay veces que sueño con ella y me despierto llorando, es que de verdad, y no sé, no sé, me parece como de locos todo, pero yo lo que también creo que todo ha sido preparado, eso está clarísimo. Yo no sé quién ha sido, no, es que no me entra en la cabeza cómo alguien puede hacer semejante cosa, pero es que no puede ser que desaparezca de un día a la mañana. Tú, lo que es famoso del relato de este caso, de lo que cuentan las personas que estaban allí esa noche, de vuestro grupo y tal, la cosa más famosa de ese relato es lo de la redada, ¿no? Solía pasar algunas veces más, a ti te había ocurrido, con ellos tenías que haber salido corriendo alguna vez. Sí. Sí que nos ha pasado, no en discotecas, pero éramos un grupo, yo no me considero así, pero bastante conflictivo en conjunto, como se podría decir. Íbamos a la Feria de Abril, habían problemas, íbamos a la Maquinista, habían problemas, íbamos al Esplao, venía la policía, íbamos a todos lados y habían problemas, siempre. Eso sí que siempre, de una forma u otra, también con la gente que nos juntábamos en ese momento, que ya no éramos solo nosotras, que yo no conocía a nadie, la verdad, yo siempre iba con ellas y pues me juntaba en el grupo, no los conocía personalmente, pero sí que también con los grupos que íbamos siempre había conflicto, siempre. ¿Y quién es o quién cuenta realmente que pasó eso, que fue una redada? ¿O a ti quién te lo cuenta? ¿De qué mano llega eso? Yo lo vi en un documental. No, una redada. No, la madre también me lo dijo. Pero es que había muchas hipótesis, es lo que me dijo, que había muchísimas hipótesis, que se había metido debajo de un coche y había venido una redada, que después el policía estaba aquí de ella y que le pudo haber dado un bastonazo y a saber, es que... Y luego el Yasin también, o sea, lo que, había muchas hipótesis. Lo que yo me... Pero a mí me ha llegado por los documentales, por la madre también, porque cuando fuimos a hablar con ella nos comentó las situaciones, luego también que se la podrían haber llevado y tal, todas las hipótesis que le había dado también el detective o la policía, no sé quién, pero que la policía no creo porque no ha colaborado nada tampoco, que me parece súper fuerte, o sea... No comprendo nada. Y claro, yo me refería a que como esa historia de la redada y lo que pasa esa noche, como que es contado de las mismas personas que estaban allí, de Yasin, por Nis, sí, por Silvia. Es que y es que una vez pasa eso de Carol, automáticamente se desaparece el grupo. El grupo de WhatsApp se quitó. Y yo ya, desde ese día, no volví a ver. Anis no la he vuelto a ver. ¿Desde ese día? Sí. ¿Y a Silvia? Y a Silvia la vi hace un año en una discoteca en Pacha. Pero no las había vuelto a ver desde esa vez. Porque mi madre tampoco quería juntarme con nadie. Aparte, había miedo y, claro. y no era plan. Tampoco. ¿Y con Yasin, por ejemplo? No. Yo personalmente no lo conozco, la verdad. O sea, yo sé que era un niño que se juntaba con otros grupos, porque había muchos grupos, que ahora no me acuerdo ni cómo se llaman, pero había muchos grupos, los Mambo King, que si las LN, que si los no sé qué, que si... Esto era una locura. Y pues yo me acuerdo que él pues iba con uno de esos grupos, pero... Yo, es que yo no me suelo juntar con nadie, la verdad, no me solía juntar, porque también siempre he sido muy desconfiada yo, de siempre. ¿Y cuándo es que tú entras al grupo de las LN? Pues yo entro al grupo de las LN porque yo me formé
bueno, me formé un grupo en el Facebook, la época de los grupos, que éramos un grupo pero de otras niñas, que éramos de diferentes sitios, Sabadell, Barcelona, Tarragona, no sé qué, que no nos veíamos, éramos solo amigas de escribir. Y pues y yo dije, mira, nos llamamos LN, y nos abrieron, estas LN me abrieron por privado y me dijeron, quítate el LN ahora mismo, que te vamos a matar, que no sé qué. Y yo, pues, yo no me callo de nadie. Y pues les dije una mierda, digo, yo no me pienso quitar nada. Digo, antes os los quitáis vosotras, no sé qué, asquerosas. Bueno, el tema, era una niña. Y las otras, todas, las que eran mis amigas en ese momento, pues dijeron, no, no, Alba, vamos a cerrarnos el grupo, no sé qué. Y dije, bueno, digo, da igual. Y pues estas LN, las integrantes del grupo de Carol, me dijeron, como me habían visto que tenía actitud y que no me quedaba callada, pues me dijeron, oye, te queremos en nuestro grupo, vente para aquí, vamos a quedar, no sé qué. Entonces dije, bueno, digo, voy a ver quién son. Y pues quedé con una de ellas y me fui a en la puerta de In Time, pero fue para comer. Y fuimos al McDonald's y nos conocimos y me dijo, vale, estás dentro. Ajá. Y nada, y me metí en el grupo y empecé a conocer a todos. O sea que en el momento de tú entrar a ese grupo de las LN, o sea, ¿cuántas personas eran en ese grupo? Éramos como 20. 20. Sí, luego se fueron quitando. Y ya estaba Carol cuando tú entraste. Sí, 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 Carol era de las primeras, estaba... Carol, Miriam, Nis, Silvia y Nadine, Natalia y otra, y Sonia. Habían 7 cuando yo entré, creo. Ah, no, la Leire también. Eran 8. Luego entré yo y fueron metiendo. O sea, erais muchísimas personas en ese grupo. Sí. ¿No? Y sí, de... Sí. O sea, tú me dices que Carol fue de las primeras en entrar a ese grupo. Sí, pero porque creo que ya... Es que yo no lo sé ciertamente, por eso tampoco quiero hablar. Pero creo que ya se conocían antes de formar el grupo y dijeron de formarlo. No lo sé ciertamente. Pero ¿quién era la, por así decirlo, la líder del grupo? La Nis y bueno, sí, la Nis, la Miriam y la Carol también, así por decirlo, porque la Carol siempre estaba. O sea, yo digo cabecillas porque son las que más tiempo estaban entre ellas juntas del grupo. ¿Tú consideras que en ese momento ese grupo... Ay, la Silvia. Bueno, pero la Silvia siempre iba con la Carol. Bueno, te decía que si considerabas que en ese momento ese grupo, en algunos medios o foros y tal, comentan que el grupo podría ser un grupo peligroso, decía, y peligroso también para Carol, que estaba como cambiando, ¿no?, en ese momento. Sí, a ver. Sí, era peligroso. Pero es que todo el mundo estaba metido ahí. Entonces ella, como es lo que te digo, era muy inocente y se dejaba llevar, pues acabó haciendo lo que todos querían. Tú antes me comentabas que había como otros muchos grupos, ¿no? Aparte de las LN, había grupos de chicas, sí, pero también grupos de chicos, ¿verdad? Sí. ¿Alguno de esos grupos a ti te parecía un grupo peligroso o que hubiera gente chunga, por así decirlo? No, la verdad que no. O sea, sí, porque en el conjunto estábamos todos, obviamente eran unos liantes, pero para nosotras mismas... Todos se llevaban muy bien. Nosotras íbamos a la discoteca y todo el mundo las abrazaba, íbamos con todo el mundo nos conocía. Nunca, siempre había problemas, pero con otra gente.
que no eran de este mundillo, ¿sabes? Entonces, pues siempre los grupos nunca los hemos visto como una amenaza o que nos pudieran repercutir o así. Recuerdo haber leído alguna vez que había un grupo que se llamaba Los Levis o algo así, que era un grupo Los de Levis. chicos que estaba como cerca vuestra muchas veces y tal. No, no sé si te suena algo así. No. Yo de los Levis ni idea, ni idea, ni me Vale. suena, la verdad. Yo es que es eso, yo cuando me he movido aparte he ido con ellas. Yo me acuerdo que íbamos siempre a la Apple, al mismo sitio, luego nos hemos juntado para ir a la feria de abril, a la maquinista, al Esplao, pero siempre íbamos nosotras. No íbamos. Luego allí había más grupos y todo, pero yo es que no recuerdo los grupos, la verdad. Con Lourdes el otro día en el directo hablábamos de que, o sea, para entrar a las LN, o sea, a ese grupo, es como que necesitabas unos requisitos o algo así. ¿Qué eran esos requisitos o quién los puso? Los requisitos eran ser nalgonas. Era ser nalgona y tener carácter, creo. Pero eso no. Yo me acuerdo que sí que había una lista, ¿Ah, creo. sí? Para. Perdón, que tengo a mi gato. Había una lista. Pero porque al principio, cuando en los grupos de WhatsApp se ponía ahí en lo del texto. Ajá, Requisitos, y sí. pues había como unos requisitos, pero es que hace muchísimos años no me acuerdo de esos requisitos. Y Carol, bueno, algunas personas comentan que con quien más se llevaba era con Silvia, que hacían todo juntas, que se llevaban genial. ¿Tú a quién conociste antes, a Silvia o a Carol? A A Carol. Carol. A Carol. Pero es que yo con Carol es eso, yo ya me había juntado. Entonces luego cuando nos volvimos a ver, me dijo, sí, tú eres la amiga de mi prima de ese día. Y yo, sí. Y pues nos hicimos amigas. Yo con Nir no iba mucho. Yo con la que iba, sí, yo he ido mucho con Miriam, con la Leire y con mi mejor amiga. Sí, y con Carol también, que nos íbamos a hacer sesiones de fotos. Pero sí, conocí primero a Carol y Silvia la conocí a raíz de ella, que luego llegó ella. Y el día que desaparece Caroline, o sea, de ese grupo, de las 20 o más chicas que estabais en el grupo de las LN, Sí. o sea, ¿quiénes faltaban esa noche o quiénes no fueron? Ese día en In Time, ¿quieres decir? Sí, o sea, la noche que desapareció, ¿qué personas estaban allí? Estábamos todas, todas. Esta noche estábamos todas. Menos, o sea, todas las importantes. A lo mejor había alguna nueva que no estaba, porque siempre iban llegando, pero estábamos todas. Pero tú me decías que no habías estado esa noche, ¿no? Ah, no, digo en In Time, O sea, estábamos todas a en la In tarde, ¿no? Time. En la discoteca a la tarde. Sí, Ah, vale. O sí. sea, solíais ir Luego a In Time, In Time. siempre, siempre. Hasta hacíamos la cola 2 horas antes para ¿Ah, sí? entrar a In Time. Sí, nos comprábamos, hasta llegábamos, abría a las 5, a la 1 de la tarde, llegábamos Joder, y sí. comíamos ahí y nos íbamos a In Time. Y luego esa noche, pues las que fueron con ella fue Nis y Silvia y ella y Carol. Solo del grupo esas tres chicas, de las más de 20 Sí. chicas que había. Sí, solo ellas. ¿Y o sea, con quién iban a juntarse? ¿Era normal que fueran solo ellas tres esa noche? O sea, ¿era algo Es que eso no habitual? lo sé. Es que eso no lo sé, porque yo sé que sí que se juntaban en coro. No, pero sí, sí, sí que era normal.
sí que era normal, porque Carol antes de eso ha ido mucho tiempo con las del grupo a solas con cada una. Carol es eso, es una persona muy sociable y yo como no he compartido tanto tiempo con muchas del grupo, ella siempre compartía. Entonces era normal que se fuera con la que fuese. O sea, ese día fue Nis, pero otro día se iba con Leire, otro día se iba con Aglam, otro día se iba con Nora y así siempre. ¿Y con quién? O sea, ¿con quién iban a quedar allí esa noche? Porque se dice que había como muchísima gente, personas de otros grupos y tal. ¿Tú conoces a la mayoría de gente que había allí? No. Es que yo en ese sentido no sirvo de mucha ayuda porque yo no conocía, es eso, yo no me juntaba con mucha gente que no fuera ellas y algunos niños, pero siempre de mi edad y que siempre se los veía en In Time. De Bora Bora nunca en la vida había ido, yo a Bora Bora tampoco. Entonces no sé la gente que había ni nada. Yo sí que me acuerdo que decían que iban a hacer parquineo. Que me dijo, no, no vamos a entrar, vamos a ir fuera. Porque no Y le dije, dejaban entrar, ¿no? no, porque no teníamos la edad Claro. tampoco. Entonces, era tontería intentar entrar. Y dijeron, pues vamos a ir fuera. Y yo dije, no, no, yo no voy. Y se fueron para ahí. Pero como cualquier otro día, y es que yo no me lo esperaba para nada cuando pasó eso, la verdad. Porque era normal que se fueran de fiesta siempre. No entendía eso, no entendía. Al principio nos creía, bueno, yo me cre hablo ya por mí porque no voy a hablar por todas. Me creía que pues era que, o no un juego, porque yo digo, no va a ser un juego. Yo nunca he creído que la Carol hiciera eso porque la Carol no es de hacer estas cosas. Aparte que estaba bien, tiene a su familia que está bien, tenía a sus amigas. ¿Por qué va a hacer eso? No hay necesidad de hacer eso. Claro, le Pero yo sí que digo, bueno, o sea, a mí me ha pasado que yo me he ido de fiesta, me he quedado sin batería, luego cogí un tren, luego he conocido a alguien y pues me he ido con ese y cargado el móvil en su casa y tal. Digo, bueno, a lo mejor pues le ha pasado algo así, pero si ya no da señales, al poco tiempo, al día siguiente, pues ya no era normal. Aparte que yo también lo que he dicho, que me parece súper mal, porque yo es esto, algo mucho que he hablado siempre con mis amigas después que pasó esto, Sí. mi mejor amiga y yo siempre salíamos y decíamos, si no me encuentras a los 15 minutos, llamas a los porteros, llamas a todo el mundo, digo, y si no me encuentras a la media hora, digo, llamas a la nacional, llamas a mi madre, llamas a todo el mundo. O sea, ¿cómo vas a dejar que pase tanto tiempo? Yo eso nunca, 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 nunca en la vida. Y aparte, avisar a la madre que da igual, que es una discusión, que no pasa nada, que luego lo vamos a arreglar, que estamos hablando de una vida, ¿sabes? O sea, ¿qué más da que le hayas mentido y que le hayas dicho, me voy a casa de no sé quién? ¿Qué más da eso en ese momento que desaparece una amiga? O sea, yo eso no lo entiendo. Eso me parece lo peor, lo que ha detonado todo, porque si eso se hubiera actuado de otra manera, se pudieran haber evitado tantas cosas, cerrar carreteras, mirar la discoteca, mirar las personas que había ahí, quién se ha ido, quién no, qué ha pasado, pero si ya al día siguiente, madre mía. Es que, claro, es que pasó mucho tiempo, o sea, pasaron 48 horas hasta que la madre sabe que su hija que no está en casa de su mejor amiga. Ya, Es ya, tremendo ya. eso. Y No, es que es algo indignante. aparte, claro, es que de todas las personas que estaban allí, que te estaba preguntando si a lo mejor podías conocer a unos o a otros, realmente es que tampoco se llegó a investigar, o es que ni se tienen testimonio de todas las personas que estaban allí ese día, el día de la No, es que desaparición de Carol. a mí tampoco ni me han pedido testimonio ni Nunca habló nada. contigo Eso la también. policía ni los Nunca, nunca, investigadores. nunca, 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 nunca. Y es algo raro porque tendrían que haber preguntado a todo el mundo. O a lo mejor, y no sé, no, yo nunca es que no haya querido testificar ni nada, es que directamente no me han dicho nada. Si me hubieran dicho, pero es que si no se toman ni la preocupación de preguntar,
Me parece muy fuerte. Es como que no le dan importancia, pero tampoco le da. Es que yo no quiero decir nada, pero es que hay tantos casos como los casos de chicas que han desaparecido, que detrás de esto hay gente, peces gordos metidos, que está involucrado todo el mundo y que luego han metido a otros culpables incluso a la cárcel y que todo eso se sabe. Pero que este caso es que yo creo que es así, porque me parece muy fuerte que haya tantas incógnitas, que esté pasando esto, que nadie haga nada por descubrir qué ha pasado de la noche a la mañana y se tomen tanto tiempo, tanta libertad para dejarlo pasar. O sea, yo no lo entiendo. Yo creo que ahí está involucrado todo el mundo, la verdad. O sea, ¿tú crees que hay algo detrás de la desaparición de Pues Carol? claro, pues claro. Es que está clarísimo. Es que está clarísimo. Porque si no, es que algo se hubiera dado, una pista, algo, o alguien hubiera hablado, o no lo sé. Pero es que no se sabe nada. ¿No crees que las personas que estaban allí ese día aún tienen muchas cosas que contar realmente? Sí, obviamente. Obviamente. Yo creo que tienen muchas cosas que contar, aparte de la manera en que lo cuentan, no parece limpio tampoco, pero eso es que si no se ha hecho nada ya, eso se tendría que haber hecho desde el principio y actuar de la forma justa, porque hay muchas maneras de poder, que tiene la policía de poder actuar en frente a estas situaciones, lo que no le ha dado la gana, no ha querido. Vale que eran menores en su momento, pero es eso. Yo sin ningún problema me hubieran pedido testificar y yo testifico, que no sé si a las otras se la han pedido y se han negado, que si ese es el caso, pues es que yo no tengo nada que decir, la verdad. Yo a las pruebas me remito. Así por preguntar y demás cosas que quizás se nos pueden venir a la mente, ¿alguna vez al grupo, alguna quedada que vosotros hicierais y tal, iban chicos mayores? No sé si podría haber alguna vez que quedarais con gente más mayor que vosotros y tal. Sí, a veces sí. Pero es que estaban ahí, había muchísima gente. Siempre que nos íbamos a los sitios había gente grande, gente pequeña, nosotras, de todo, había de todo. Bueno, estábamos que se te cortó justo ahora, Sí. que te habías quedado sin batería. Bueno, si quieres hablamos un poco de lo que es también sus amigas, que no sé si tú con el tiempo has visto muchas cosas, lo que son las redes sociales, en TikTok u otras redes sociales. ¿Crees que hay muchos bulos en torno a las amigas de Carol? ¿Ellas eran malas realmente? No, a ver, yo desde mi punto de vista no eran malas. Luego yo, a ver, que si han sido ellas, obviamente no tienen perdón de Dios y son malas personas. Pero es que una vez se cuenta todo y todo concuerda, pues es normal que todo apunte directos a ellas. Es que es normal, yo también lo pienso, yo no miento ni soy una falsa, yo lo creo que ellas tienen algo que ver y pues ya se ha visto en cómo hablan y todo, yo lo creo. Pero en el momento que yo me juntaba con ellas no eran malas, no ni creía yo que nunca, nunca en la vida podía suceder eso. ¿Crees que quizás de alguna forma algún grupo o algunas personas malas que buscaban hacer el mal y hacer todo tipo de barbaridades Pues pudieron seguro. presuntamente convencerlas de hacer una cosa que realmente ellas no habrían hecho nunca? Sí. Sí. Porque eso o el dinero, que el dinero corrompe. Pero la Silvia no, por cómo habla en las entrevistas y todo, está cagada. Está cagada viva. No se lo cree ni ella. O sea, no es ella. Y ella no, si se tapa la cara y todo, siendo su mejor amiga,
yo me haría ver en todos lados y diría, mira, aquí estoy yo voy a decir esto y yo digo lo otro. No, está cagada. Nada, te preguntaba si tú crees que está así, tan reticente del caso de Carol, porque la gente le achacaba mucho eso de las 48 horas y quizás no tenga a nada ver, que ver sí, realmente. Que también puede ser, que es lo que he dicho al principio, que yo no sé cómo actúa cada persona es un mundo y cada persona es diferente. Sí que es normal que tú puedas tener miedo y todo, pero después de eso no pasa nada, todo el mundo se equivoca, todo el mundo la caga, lo importante es luego rectificar y pues saber responder y es eso, dar justificaciones, o sea, cosas verídicas que puedan apoyar, que puedan confirmar algo, que puedan dar algo de apoyo a completar qué ha pasado, completar la historia y la situación, porque es, vale, yo, ¿qué es eso? ¿Qué ha podido pasar? Que se equivoque y todo, pero lo que luego ha pasado, que después de eso, diga, uno, es que me están machacando y tal, o sea, es tu amiga, da igual que te machaquen, a mí me daría igual, yo creo. Y yo seguiría diciendo siempre, mira, la he cagado, pero ayudo en todo lo que puedo y voy a ayudar en todo lo que pueda y a hablar y a intentar, no sé, dar voz o yo qué sé, muchas cosas. Hablando también de lo que es Justin, el que se conoce como el principal sospechoso de este caso en la oficialidad, o sea, el día después de la desaparición de Carol vemos algunos mensajes de Facebook de entre Silvia y Justin como riéndose un poco de lo que es que Carol no había aparecido y tal. No sé si tú llegaste a ver esos mensajes alguna vez. ¿Justin y quién? Y Silvia. No, yo no los he visto, ni he visto nada de esos mensajes. O sea que Silvia le pregunta algo así a Justin como ¿y la Carol? Con un interrogante y... Ah. ¿Te suena eso? Sí, algo me suena que lo he visto, sí. Y que Justin le responde algo así como la Carol en el calabozo o algo así. Sí, sí que me suena, pero eso no lo he visto. Sí que sé que hubo una llamada que hizo la Carol. Ajá, a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, a las 6 menos 10 creo que fue. Y que no fue cogida. Y o sea, esa llamada se dice que fue a Nice. Sí. O sea, sí, que esa llamada también se me ponen los pelos de punta porque esa llamada era clave. Si se hubiera cogido... Es que yo hay muchas hipótesis. O que fuera... el detonante, como, es que yo no digo nada, es que yo pienso y pues es normal, yo digo mi pensamiento, pues o era una llamada de que llegaban y de que la estaban llevando ya y de que habían pasado frontera y de que ya estaba todo bien, o era una llamada de verdad de la Carol pidiendo socorro porque alguien la estaba persiguiendo, no lo sé, o algo con la policía o algo, y pues entonces llamó a Nis, porque sí que es verdad que Nis era la que más carácter tenía enfrente una situación de peligro, sí que es verdad que Carol hubiera llamado a Nis para que la defienda. Claro, no es eso como cuenta en algunas entrevistas la madre, por ejemplo, aquí en nuestro canal, que dice que en realidad no hubiera llamado a Nis si hubiera llamado a Silvia porque Silvia era su mejor amiga. ¿Tú crees que sí? No, eso sí que lo creo yo también, porque yo hubiera llamado a mi mejor amiga, pero es eso, en un caso de peligro extremo, si yo tengo a mi mejor amiga y a otra persona que sé que me va a poder defender más, que es eso, pueden ser ambas, o sea, o puede ser que haya sido la llamada de que estaba saliendo, pero yo también sí que a lo mejor creo que sí que la hubiera podido llamar, porque la Nis era la que actuaba siempre, no dejaba que nos pasara nada tampoco cuando éramos del grupo. La Nis, si teníamos algún problema con alguna niña, ella actuaba. Entonces sí que la Carol, al ver eso, no sé si hubiera tenido alguna... O un amigo que conoce o algo, ¿sabes? Y la llama para saber, para decir, oye, ¿este qué? O, no lo sé. Es que yo no estaba ahí ni... Claro. Ni con, no sé. Pero es extraño que esté
un tiempo que no ve a sus amigas y de repente a las 6 de la mañana llame a Anis, ¿no? Sí, O sea, no es. da como que pensar que. Es muy raro, pero es que yo quisiera saber de verdad qué pasó esa noche, porque es eso. Dicen que Carol o se metió debajo de un coche o siguió corriendo. De esas dos partes, ¿qué se sabe que es verdad? Yo creo que nada. Porque es que yo no lo sé. Entonces no ha habido como una reconstrucción de los hechos, ni siquiera de lo que ha podido pasar. Entonces es muy, muy, muy difícil saberlo. Es que. Es que, sinceramente, hasta suena lo que yo te contaba antes de que cuentan ellos de la redada, que sale un policía y demás. Pero es eso, si hubiera habido una redada, la policía sabe quién ha estado ese día y todo, pueden preguntar, ¿no se han revisado las cámaras o algo? Es que a mí también me encantaría hablar con la madre y todo para poder saber y atar cabos y mirar, porque es que está todo como muy desatado, no hay un enlace, no hay nada, no tengo nada con lo que poder estirar y sacar alguna conclusión. A mí me parece hasta que, o sea, lo que te comentaba de la redada, yo creo que presuntamente me parece más bien un invento de las Sí, personas es que estaban que allí, la verdad. también dicen que fue mentira, pero es que es eso, la policía como no ha confirmado nada tampoco, una hipótesis de una persona que a lo mejor es mentira, pues luego se vuelve una verdad, porque todo el mundo, yo conozco mucha gente y cuando a veces, porque yo la verdad siempre me acuerdo de ella y hablo del caso y todo, me dicen, ah, la Carol, sí, la chica, y todo el mundo cuenta cosas y yo digo, pero. Es que esto no ha pasado así, ¿sabes? O sea, y eso, todo el mundo dice que lo de la redada, que hubo una redada, pero a mí también del principio se me dijo que eso no era cierto. Entonces yo ya no sé qué creer, porque yo y la policía como tampoco ha dado nada de información, Claro, es no que sé por qué, realmente es un pero en verdad poco. no sé cómo puede ser legal eso. Una niña desaparece y. No, es que no dan explicación ninguna, o sea, se les dice algo, ¿quién ha habido? Y la madre creo que fue y dijo que ah, está la policía, que me traigan a quien ha estado esa noche tal, y no le hicieron ni puto caso, y aparte hablándole de malas maneras y todo, tú no puedes tratar a alguien así, o sea, ¿desde cuándo? No, eso es que por eso esto es muy raro, es que no tienen ni pies ni cabezas, y la que lo está pagando la pobre es la Carol y la familia. Claro, en realidad todo viene un poco en esa oficialidad de esa versión. Viene de la versión que dio Justin, ¿no? Que era como el principal sospechoso. ¿Tú crees que, o Pero que sea? yo no, yo tampoco sé cómo no es denunciable que le hayan hablado de esa manera a la madre, encima con el sufrimiento que tiene, encima le como diciéndola, no, estará en un container o no sé qué le dijeron, como diciendo, no, a lo mejor ves a buscarla. O sea, eso se puede hacer, eso es legal. O sea, porque es que se les ve a kilómetros lo que les ha importado, que no les ha importado nada. O sea, de la versión que dice la policía que trataban como la oficial, que era como el principal sospechoso Justin, me decías que a esta persona tú no lo conocías ni nada. ¿Él era amigo de Nish? ¿Conocía a Nish y a Silvia? Sí, Sí. sí, ¿Y a Carol la sí. había visto alguna vez más o? Sí, también, también, también. Alguna vez más, sí. Es que ella, bueno, le gustan los chicos de etnia marroquí y tal, y pues entonces siempre se juntaban con grupos así. Y, o sea, a Carol también solía juntarse con chicos así. Se llevaba bien con los marroquíes. Bueno, en verdad ella con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo el otro día di un dato en el directo que había leído, no sé si me habían pasado algo así, que se conoce que Carol había tenido un novio que se llamaba Imad Rifi, que podía ser su novio, no sé si a ti te suena. Rifi. Imad Rifi. No. No te suena, ¿no? Imad Rifi, sí que me suena, pero el Imad era el novio de otra chica del grupo, no era el novio de la Carol. Algo así decían que. O a mí me pasaron algo de que. Carol, no sé si había estado como liado, por así decirlo, con ese chico. Y que otras chicas del grupo también le gustaba a este chico. No sé si a ti te suena eso.
No, yo sé que Lima te estaba con una del grupo porque fuimos a verlo y todo acá en Yupia. Ajá. Yo fui con uno del grupo, que era su novio. Pero con Carol, que puede ser que se haya liado antiguamente antes de empezar con esa chica, pero no de novios, que yo sepa, no, que yo sepa. Y la teoría del robo del móvil, que, o sea, no sé si te suena lo del vídeo este que sale en TikTok, así famoso, del coche rojo y tal. Sí, ese vídeo nosotras lo vimos también. Sí, yo lo vi ese vídeo cuando estaban haciendo el directo, yo me metí en el directo para ver qué pasaba y luego lo publicaron, que luego lo quitaron de las redes sociales. Pero fue de un directo, salió ese vídeo. Sí, eso era un directo y luego lo deja, sí, eso era un directo y luego lo dejaron ahí en el Facebook porque se hacían los directos y luego pues podían publicarlos o borrarlos ¿Y y lo de dejó quién ahí. era el directo? Eso no lo recuerdo. Creo que Era era de de Miss. Denise. No, de Silvia. De Carol, no. Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. No quiero decir tampoco nada porque no lo sé. Recuerdo también que, o sea, creo que se Yo me sabe. acuerdo que se iban pasando el móvil. Es que por eso no sé de quién era. O sea, seguro, en ese momento sí que sabía de quién era el directo, pero es que ahora no me acuerdo. Porque también la imagen que tengo es de ellas tres, que se iban pasando el móvil entre las tres y Ajá. había más gente ahí con el coche. Claro, ¿y tú qué pensabas? En ese momento cuando tú viste ese vídeo, ¿te Yo parecía lo vi, no, raro lo no, del no, no, no. coche o los chicos? ¿Los conocías o...? Yo, a ver, es que también la calidad era muy mala del vídeo, tengo que Ya, decir. sí. No se veía nada, o sea, los chavales parecían. Luego, cuando yo me enteré que eran grandes y tal, yo me creía que eran de nuestra edad, ¿sabes? Que estaban ahí, pero sí que digo, habrá uno grande por el coche, pero bueno, digo, si ellos se juntaban con grandes, era a lo mejor el hermano de uno que hay ahí, ¿sabes? Porque había muchos hermanos, pues, que eran más grandes, pero no me pareció raro, porque ellas, pues, estaban acostumbradas a irse a fiestas, estar con gente, conocer. Entonces, pues no me pareció raro en ese momento. Claro, mucha gente dice que le parece raro eso del coche o ese vídeo, que se No, sí, bajaran luego esas cuando desaparece, personas a dar bebida y tal. sí, luego cuando desaparece, obviamente es raro, porque ahí empiezas a atar cabos y pues dices, a ver, una cosa lleva a la otra, estos han venido por esto y pues sí, al final yo creo que esos estaban ahí por alguna razón, porque el coche también es que hasta se la, yo creo que o se la han podido llevar en el coche y llevársela para cualquier lado y lo que se, la hipótesis también de la trata de blancas, es que también eso puede ser y es que yo creo que es lo que está pasando, es que es lo que pasa, trata de blancas. Claro, hay varias hipótesis, ¿no? De lo que pudo pasar con Carol. Una de ellas, según la oficialidad, es que Justin, presunto sospechoso, declaraciones contradictorias y demás. Después, otra de las hipótesis es que sus amigas presuntamente planearon todo para que se la llevaran. Otra de las hipótesis es que pudo haber un posible depredador, que Carol se quedó sola. Que vio a Carol sola y que al final se la llevó. Y otra de las hipótesis y una de las últimas que se comentaron también por aquí, un podcast que nosotros hicimos, es el accidente, que a lo mejor pudo haber un accidente y sí existió esa redada y que hubo un accidente presuntamente Sí. por un mozo. De esas hipótesis todas que acabo de comentar. Yo creo trata de blancas. Detrás de esto hay algo muy grande, como en muchos casos que se han visto, como Marta del Castillo, como muchísimos otros casos, que detrás de esto hay muchísimas cosas y que vale, no van a salir nunca a la luz, pero es así. Pero ¿crees que del caso de Marta del Castillo hay un grupo detrás o que no fueron los autores implicados que...? Los que entraron a la cárcel, es que no sé si fue el de Marta del Castillo, creo que es, sí, creo que es ese.
No, o sea, A Marta ver, del Castillo fue Miguel Carcaño y demás. O sea, creo que, o sea, no es para nada el mismo caso. No, 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 ese no, entonces me he equivocado. Otro Ah, vale. caso. Pero que al final entran los implicados, o sea, los políticos, policías, todo el mundo acaba tapando la mierda que han hecho, con perdón, pues para, y le echan la culpa a otras personas y todo, y los culpables siguen en la calle y siguen en la mierda, o sea, porque tapan, tapan, quieren taparlo. Y esas cosas que se comentan de que después del caso de la desaparición de Carol, por ejemplo, Nis empezó a tener como mucho dinero y tal, ¿eso tú lo ves así o realmente antes ya tenía lo mismo? ¿A ti qué te pareció eso? A ver, yo es que lo del dinero, eso yo ni vi la foto, porque yo cuando, como he explicado antes, en cuanto Caro desapareció, yo me dejé de llevar. Entonces, ella mantenía una vida, pues, con lo que se mantenía, hacía trapicheos y pues sí que a veces hacía dinero, pero no tales cantidades, pero que tampoco sé lo que tenía ahí ni sé lo que se podía llegar a hacer, ¿sabes? Eso no, no lo sé. ¿Viste alguna vez algún junte de Nis o que hablara de algunas personas o de las personas que estaban allí ese día, los del coche rojo y tal? ¿Te habló alguna vez o tú escuchaste hablar alguna vez de esas personas? No. No. No, no, no. Nunca. Tampoco sé ni quiénes eran. ¿Crees que es eso? Creo que era la primera vez que se veían, ¿no? Porque no, no me suenan. Ok, bueno, hasta aquí un poco esta entrevista. Para lo último, si hay alguna cosa que tú en todo este tiempo hayas pensado del caso, que le hayas dado vueltas y que nunca hayas contado, no sé si hay alguna cosa que... No, yo es que todo lo que pueda hablar y comentar siempre lo comentaré porque la verdad cuantas más opiniones y cuanta más gente de su voz, pues mejor. O sea, ¿Crees que hay alguna de las LN o así podrían hablar algún día más? ¿O tú te llevas actualmente con alguna de ellas o ya no? es que me llevo, bueno, llevar, no. Mantenemos contacto por el Insta y nos seguimos y pues son amigas de amigas mías, pero no, tampoco sé si querrían hablar, O porque sea, no este crees que tema, quisieran hablar, ¿no? hay muchas que no quieren salir porque no se les vea su imagen y que no se las tache de nada. Y pues hay otras que no se quieren involucrar. Y pues luego están otras que ya han hablado y bueno, ya se sabe. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿tú por qué no habías salido o por qué no habías hecho ninguna otra entrevista? Aparte, primordialmente porque nadie me lo había ofrecido ni nadie me lo había comunicado. Yo muchísimas veces, yo hasta en mi propio Instagram he hecho directos contando la situación, hasta en radio, yo iba al Sintra, a un colegio del Raval, y hacíamos radio. Yo conté este tema en radio. Y hasta hice un. Yo fui la primera persona de tanta gente que se puso a mirar este caso y a escribirlo y todo. Yo me lo escribí como un documental en una hoja, que había 4 hojas y lo redacté por radio para que se diera a conocer el tema en Radio TV3, creo. Y pues ahí luego ya empezó más gente a viralizarlo y tal, pero es que era tontería porque por más que lo dijera y por más que lo dijera, luego iba a las manifestaciones y no venía nadie tampoco. O sea, era muy triste, a mí me daba mucha pena. Yo llegaba a mi casa y me ponía a llorar. Y yo tampoco sabía cómo ayudar más, ¿sabes?
Entonces yo también, pues, al final decidí como separarme un poco, porque dije, si no, esto va a acabar conmigo, la verdad. Porque es eso, es algo que cuando recuerdo me afecta mucho. Totalmente. Bueno, espero que esta entrevista también sirva un poco de ayuda. Sé que hay muchas asociaciones y personas que Sí. se juntan para hablar del caso de Carol, exponer sus teorías, intentar aportar un poco de luz a este suceso. No sé si con esta entrevista podemos aportar algo o alguna cosa que indague la gente, que yo sé que están por aquí en este estreno que subiremos muy pronto. Y de todas las personas que lo vean, si tienen sus indagaciones, cosas que preguntarnos y podamos ayudar a esclarecer un poco este caso, este suceso, pues lo que esté en nuestra mano, pues intentaremos hacerlo. Y lo último, justicia para Caroline. Sí, sobre todo eso, sobre todo. Y nada, muchísimas gracias, Alba, por pasarte por aquí, por nuestro canal y nuestro programa de entrevistas. Gracias, gracias a ti. Merci. Thank you.